Hello and welcome to CyberFocus, your source for international business information. I'm your host, Tim Smith, and today we have Manuel Antonio Arias Seyas. Manuel is owner and lead designer for Diseñarte, an independent graphic design firm in Havana. Today, Manuel will share with us a bit about himself, his story, and the challenges he faces as an entrepreneur in Cuba. Manuel, bienvenidos a los Estados Unidos. Muchas gracias. De nada, es un placer. So, gracias. So to start with, I'd like to ask you to tell us a little bit about yourself and to tell us about your story, and then tell us about your company and about yourself as an entrepreneur in Cuba. Bueno, yo estudié diseño gráfico en La Habana, en el ISDI, un instituto que pertenece a la Universidad de La Habana. Uh-huh. Y luego que me terminé los estudios, pasé a trabajar a la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Uh-huh. Y trabajé durante un tiempo. Poco a poco, el diseño gráfico me fue dando la oportunidad de hacer trabajos extras. Uh-huh. Y se me ocurrió la idea de crear mi propia empresa de diseño gráfico, porque cada día los trabajos aumentaban y los pedidos eran más. Y casi no tenía tiempo para mi trabajo. Y el diseño gráfico, como independiente, me daba más resultados. Hasta que llegó el día en que decidí dejar la escuela de cine, que la amo todavía, uh-huh, y todavía colaboro con ella. Y creé mi propio taller. Empecé yo solo, con pocos recursos, uh-huh, y poco a poco fui incrementando. Todavía quisiera incrementar mucho más, pero fui creciendo en mi negocio de diseño gráfico. Okay. Excelente, gracias. Gracias. So help us to understand what the Cuban entrepreneurial landscape looks like. En Cuba, la situación de el emprendimiento va en progreso. Empezamos con una licencia, que esa licencia nos permite trabajar por cuenta propia, uh-huh, y pagamos un impuesto por los trabajos que nosotros hacemos. Así vamos creciendo poco a poco, según seamos capaces de ir teniendo ganancias. Y esas ganancias nos permiten incrementar en equipos, en cosas que luego, bueno, se retribuyen en economía. Uh-huh. Pienso que el horizonte es bueno. Nos falta todavía mucho por caminar. Nos gustaría crecer muchísimo más. Mi, uh-huh, taller es todavía muy pequeño en comparación con el taller que uno soñaría tener algún día. Pero poco a poco, uh-huh, se va avanzando. Yo pienso que la oportunidad de haber estudiado, no haber tenido dinero, uh-huh, empezar desde cero, porque yo era un estudiante que no tenía presupuesto para terminar y comenzar directamente con un negocio propio, y poco a poco he ido creciendo paso a paso. Okay. Pero ahora mismo tengo muchas perspectivas de seguir aumentando. Excelente, buena suerte. Gracias. De nada. So I'd love to hear your thoughts about advice for the students here at Indiana University. What advice would you give young entrepreneurs, Manuel, por favor? Bueno, el futuro debe ser maravilloso para Indiana University, porque para nosotros estar aquí es un orgullo. Mm-hmm. Nosotros estamos como que muy, muy, muy maravillados con la oportunidad. Y los estudiantes de Indiana deben sentirse de la misma manera, mm, sean de donde sean, porque es una gran universidad. Y me imagino que el tema de negocio es tan necesario como cualquier otra actividad de menos relevancia, ¿no? Pero nada, el futuro aquí es increíble.
Okay, excelente. Muchas gracias. No, gracias a usted. Thank you, Manuel, so much for joining us today. That's all for this edition of Cyber Focus. Thank you for tuning in. If you have any comments or suggestions for future topics, please let us know at cyber@indiana.edu.